Tirando a los Winnie. Y primero que todo, quiero de decirle a todas las personas, todos los suscriptores, después dejarme su comentario, compartan esta entrevista. Esta es una de las entrevistas de historia de Panamá, ¿verdad? Historia en la música panameña. Así que es muy importante que la vean hasta el final. Hasta el final, porque aquí hay buco cinta. <laughs> Así que, mi gente. Ya saben, lo que no están suscritos, tiene que suscribirse, déjenme su comentario, déjenme su like, compartan, ¿verdad? Eh, hay que mandarle saludos a nuestro hermano Hugo Webmaster, nuestro hermano eh, Justin D, el mago de las producciones, mi hermano eh, Giancarlos Carlos también, otro, eh, diseñador gráfico que regresó. Eh, nuestro hermano Juan Diego, el David Kila, el David Kila también, y nuestro hermano Bebo, el Bebo Multisix. Así que, por supuesto, Caliente 96.9, ¿verdad? Que nos brinda el espacio por acá para hacer este tremendo programa y vamos a presentarle a nuestro hermano Junior Ram, bienvenido hermano, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido a Tirando a los Winnie. Yo, 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 caliente, DJ Winnie. Está Junior en la casa, gracias por la invitación. Eh, yo sé que es una entrevista que muchos de los fans, mucho el público, los que le gusta la plena de Panamá estaban esperando. Y para mí es un grato placer volver aquí a Caliente. Gracias por la invitación y... Como dicen por ahí, pregúntele, pregúntele. Pregúntele. <laughs> yeah, yeah. yeah, hey, vamos a hablar de todo un poquito. Eh, Junia. Eh, primero, tu nombre. Juan Alberto Vargas Contreras. A.K.A. <laughs> <a. risa> <a. risa> Junior Ranks. A.K.A. Mista Junia. A.K.A. La Máquina del Flow. <laughs> Hermano. Yeah, Hey mi rey, vamos a hablar desde el principio. ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame algo, mi rey, ¿cómo fue tu, tu infancia? Bueno, tengo que darle gracias a mis padres, a Dios antes que nada, que en realidad tuve un, una buena infancia. Mi papá y mi mamá dieron todo, eso, siempre agradecidos con ellos. Eh, tengo gratos recuerdos. Este, Acércate un poquito infancia, más el micrófono pa, ah, exacto. con mi familia, con mi hermano, así que... Fue, fue bonita y, y no tengo queja y doy gracias a Dios por eso. Yo fui, nací en una familia, mi papá y mi mamá tienen 48 años casados. Oye, tengo qué la bendición bien. de tener a mi madre y a mi padre con Villa. Son la mayor bendición junto a mis hijos que tengo. Están los dos con, con Villa. Saludos a Tacolón, al señor es Vargas, a la ciudad felicita de Vargas. Y gracias por todo lo que han hecho por mí y mi familia hoy en día. Oye, excelentes palabras. Claro, cuando uno se expresa de sus padres es lo mejor porque gracias a ellos es que uno está sí, donde uno está. está y todavía hoy en día. Yo no sé, es como le digo a la gente, yo tengo la gracia y la bendición de tener a mi papá y mamá con vida y sinceramente ya no te preparaba. No, y adivina, y también casados. Y casados porque hoy en día hoy en día se divorcian sí, sí, acá sí. a cada rato. No. Eh, yo me río porque tú veas eso, eso, eso es un show, lo que lo <risa> <risa> Y además tú lo ves por ahí siempre en el súper, en el mercado, en su casa. Es un amor bonito. Ojalá ¿vale? Dios quiera que, que llega a tener eso. Tú sabes que uno lo busca y lo intenta, pero el tiempo de Dios es perfecto y, y si Dios quiere se puede, se puede dar. Ok, ok. Bueno, de ahí tú te pones. Vas creciendo, pero ¿cómo, te, ¿cómo descubres la música? ¿Cómo entras a la música primero? Okay. Te llamó la atención alguien, te inspiraste en alguien. Mira, quiero ser como... Yo no sé si mi hermano Aldo lo, lo ha dicho. Creo que sí, porque Aldo es una persona muy seria y sincera en sus palabras. Pero si no fuera por, por mi hermano Jan, el señor Alcides Vargas, el Rasta Jan, hoy día no existiera ni Junior Rang, ni Aldo Rang, ni Rudy Rang, ni Kung Fu quizás ni los quila, <laughs> porque en realidad Jan fue que llevó la, la música a mi familia. En infancia lo mío era jugar baloncesto y, y me gusta, el amor por la música siempre tuve en mí, ya sea en cualquier rama, yo, yo aprendí a leer música en la banda del Colegio Ave Bravo, soy percusionista de, de niño, yo, yo tuve el placer de dirigir la, la sesión de caja del Colegio Ave Bravo a los 14, 15 años. Y siempre ponía por ahí a tocar con mi compañero, a tocar con la banda y sacamos canciones, por eso fue muy fácil combinar lo que fue banda con plena, cuando sacamos mami en super Galleta y eso, debido a eso. Pero lo mío no era, no era cantar, no era la música, hasta que mi hermano Jan comienza a cantar, Aldo, en su año de infancia no vivía en Colón, vivía en Santa Isabel, en la costa. Aldo ya llega a la ciudad, se queda con nosotros en la casa con mi mamá y mi papá. Jan llega y comienza su carrera artística. Para los que no saben, Jan, mi papá era militar. Mi papá se, se jubiló de, de militar, de sargento primero en la Fuerza de Defensa. Como anécdota, 20 días antes de la invasión mi papá se jubiló. Nunca se me olvida. Y como todo militar... Mi papá era muy recto, en claro. Y hubo problemas, como Jan era el más grande. Cuando Jan comenzó a cantar, mi papá no estaba contento. Mi papá se enfocó siempre en el estudio. Así que ahí había, como decimos nosotros, pega. Y Jan se fue a la, a la mamá, a vivir en la mamá. Quizás porque la mamá le daba más, más libertad a hacer ciertas cosas. ¿no? Y papá no, porque mi papá no patrocinaba esa cantadera. pues hey, el estudio, ¿me entiendes? Entonces, Jan sí se graduó, pero comienza su carrera como artista. Después ya, bueno, mi papá ve que, que eso es lo que le gusta al muchacho. Y Jan se pega, comienza el dúo Jan and so post Y ya llega un día ya al Vatican, a Calle 8, en el, en el, en el, en el, nos criamos nosotros. nosotros. Yo nací en Calle 11 ahí cerca de la Paviú un lugar muy conocido allá en Colón y ya después como a los creo que como a los 7, 8 años mi mamá se muda con mi papá al Vaticano, a la ciudad del Papa al calle 8 tu también el Vaticano Colón, a, también a tu ambiente con la 16 calle y afuera entonces nos fuimos a mudar al Vaticano calle 8 y comienza mi hermano Jan a visitarnos allá y cuando Jan llega todo el se queda viendo porque no sabían que él era nuestro hermano ya Yang era, era tenía su fama Jan Ansopuo era ah, <laughs> cuatro potencias sí. y la cosa entonces no pero antes de eso antes, ah, antes era eso, cuatro potencias yo okay. sé una de las cosas que yo respeto yo sé que una entrevista la gente quiere saber de mí pero es que todo va unido claro y una de las cosas que yo respeto mucho de mi hermano Jan y del Puz es que esos esos manes se ganaron su puesto a pulmón ¿me entiendes? porque cuando Jan Ansopuo comenzó a cantar Inclusive no tenían temas en la emisora, lo que sonaba en la emisora era Chicho, eh, Renato, Nando Boon, Atanes con el cubanito. Y cuando hacen la competencia de, de la Arena de Colón, Llangan Sopó no tenía ni siquiera un tema sonando en la emisora y esos manes quedaron de tercero entre todo ese pocotón. Lo único que quedaron arriba de Llangan Sopó fue Nes, Chichomán, Llangan Sopó. O sea que Jan Anzopo sin tema en la emisora le ganaron a Pepito Casanova, que oh. eh, Calito Sol, Toki, todo, es, es la competencia de la arena, ahí estaba la, la crema nata de la plena en ese momento. Y Jan pues quedó de tercero, imagínate. Y en otras competencias quedaron de primero. Entonces ya la gente ya se ganaron su puesto en, en esto de la música. Y ya llegaba a la casa y Jan llega con unos videos de... de de son flash salían los artistas de Jamaica ya con unos uno videos también de música americana y nos decir decir nosotros que él estaba cantando yo me reí yo pensé que te este van estar loco ya, <risa> <risa> ya lo que hacía era jugaba setos, ya Jan jugaba más balonceto inclusive que yo ya fue selección de ave bravo de aquí de Panamá de Cuyuan, y te digo cuando yo llego a ave bravo jala, yo, jala un poquito más el micrófono cuando llego que Ajá. me graduó de porfilio Meléndez orgullosamente ya en Colón cuando voy a Bravo a hacer la preselección, habían como 60 niños. En primer lado creo que era intermedia, se llamaba esa, esa división. Y ya me da un suete de él cuando el jugó Kiwani. Decía Vargas atrás. Kiwani con una estrella, un suete negro con amarillo. Y cuando el profesor balletero, Dios me lo tenga en gloria, me, me ve, me dice a mí, hey, ¿a dónde no tú te robaste ese suete? <risa> <risa> y ahí dije hey, así, pero ese es mi hermano eres este hermano de Puchungo. Este sí. Bueno, ponta allá. Yo ni siquiera tuve que pasar filtro. Vaya pues. para allá. Para allá. El la, la, los Vargas, el Jan de hoy, el nombre de, de, no, de, mi, de mi familia, apellido bien en alto. Era un buen deportista de baloncesto hasta lo último. Ya hoy en día no quiero jugar, ya está de flojo. Me lo quiero llevar a veces para los, para los huevos de papichure, pero pues ya no quiero jugar, ya, no, ya dice que ya el guindo lo aguante. Pero entonces Jan llega a Colón, al Vaticano con los videos y eso, y entonces yo me interesé junto a Aldo en la música. Para los que no saben, yo comencé con Aldo en un grupo que se llamaba Los Magníficos. Pero en ese entonces <laughs> yo tenía yo era menor, yo tenía como creo que 12, 13 años, Aldo sí era mayor y en realidad yo no veía la música como como, dije, como lo mío, lo mío era jugar baloncesto y tocar banda, yo banda y eso, como un hobby. Claro. Mi hermano Aldo sí se enamoró de la música de, 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 del primer día. Entonces sí siguió sí, y como él tenía más facilidades porque mi mamá, como te dije, y mi papá militar, mi mamá maestra, eh, también nomás toda la vida trabajó después, trabajó en, en diferentes entidades, también en el IFARU, y mamá no, no, no permitía eso de, de que su hijo durmiera <laughs> fuera de las casas, para decirte que para, para yo venir para una audición tenía que venirme escondido entiende No podía decir que yo no iba al colegio porque las audiciones aquí eran en la tarde, una hora de la tarde y otra estaba en, en IPTC. Entonces, eh, no era fácil. Y en realidad tampoco yo le metía mucha mente a eso. Mi hermano Aldo sí, si de una vez le met, se enamoró de la música, se mudó para acá, para Panamá, venía acá rato hasta que le metió algo y, y se pegó. Igual también a Aldo le doy su respeto, porque en ese entonces yo siempre decía que Aldo estaba loco. Porque <risa> <risa> en ese entonces, mira, la gente no sabe. Mira, tú sabes que uno de los públicos más exigentes es el de Colón. ¿Tú sí, me sí, de verdad que sí. Y en ese entonces se tiraba botella, naranja, lata. Cuando tú estuvieras <laughs> a cantar en Colón, di que rapiadera. Y, y la gente lo no le, gustaba, le gustaba cantando tú puedes hacer un negocio, pero tú a subir con un saco, de toda la lata que te tiraban. <risa> <risa> y nunca se movía cuando comenzó a si escribir sus primeras canciones y un día estamos, yo soy el Vatican, como, como, como te di de calle 8. En ese entonces, entonces lo, los barrios más famosos en Colón y que tenían hasta cierto tipo de indiferencia era el Bambú y el Vatican. También estaba calle 3, pero en ese entonces la, la bronca, como decíamos nosotros, era calle 8 y Vatican. Y como había eso, siempre salíamos juntos. Y en calle Primera, para el tiempo de verano y carnaval, se formaba la rapiadera, ponían viejitos su tarima, vibración positiva y se llenaba eso. Y subían la gente a a tirar su plena. Claro. Y un tiempo, Aldo había venido de la costa y, y venía Aldo, Aldo era talota, estaba fuerte. Aldo venía, Aldo venía con unos tanques de... de de pulpo y un saco de, de, de yo creo que era de mango, y estamos fuera de la casa con los frencitos míos, y ahora viene con esa arena en el hombro como si no tuviera nada, y un afro. Y dice mi hermano, bien ve, Pai saluda salúdate allá al Vatican Colón, dice Pai Pai, eh, Charmira ese mancompa pues, ese mismo cavernícola está fuerte. <laughs> Entonces, yo me bueno, digo, ya lo no estaba fuerte. Para siempre era serio. No era, no era mucho regalado con los pelados por ahí. Yo sí, porque a mí sí me gustaba, yo estaba más pelado que Aldo. Entonces cuando llega calle primera un día, comienzan a subir ciertos artistas, a cantar. Y dice el muchacho que está el DJ que está presentando. Bueno, un talento nuevo. Con ustedes, Aldo Rand, del Vatican calle 8. Dice, mi felicito Vatican. ¿Quién es pa ver y cuando mi pesito se soma y dice, eh, eh, Juan, ese no es tu hermano, suena no es el <risa> <risa> Eh, bro, y comienza Aldo. Y Aldo suelta la primera. Creo que será la E. Ella que quiere la vaselina para ponerse donde le pica. Ella quiere tener la vaselina. Y lo manetan ras tripeando la los manes se me caen meterlo además no canta mal, no <laughs> pero este uno está viendo para ver si hace algo para tirarle su lata tú me tienes oh, me. y hablo te volan ya lo pones otro instrumental y comienza a cantar esa tiene problema creo que era problema o quítense mira que vengo a eliminar otra sonilla ah, que no me quieren, quieren parar a mí yo creo que la mezcla tiene problema oye mira pasero, mira como la lo mire, hey, 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 <ríe> hey, <ríe> Ella no La moto ese día y Cuando yo Nunca se me Yo Fui para el chanty Y cuando llegó Aldo llega más contento Blot Él estaba esperando y, Él y, estaba, y, estaba y, esperando Su latazo Y su, la y su... Entonces, Aldo, Ahí sí la cogió en serio Yo sí No 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 tuve la oportunidad Número uno Era menor Y no le metía mucho mente Hasta Ya tiempo después Cuando ya sí Pasó a la secundaria También le debo mucho A mi hermano Rudy Que Para lo que no sepa para los que no saben, por pues Rudy Ram también, hoy en día existe junior Ram porque Ruy otro que no tenía pena, Rudy quería cantar porque quería cantar, Rudy <laughs> iba a todas las audiciones, Rudy cantaba en Osaró, el IPTC, Ey, porque sí te que la primera vez que hice una audición aquí en Panamá, en la cual fue porque yo no, como te dije, como no mostraba tanto interés. Tampoco me la pasaba muy pendiente a donde había audiciones y esas cosas. Hasta que después sí, ya por, por Rudy, ya por mí mismo, como hay, demostré más interés. Y por una lección que yo tuve en un hombro, ya no podía jugar baloncesto porque el hombro se me zafaba, tenía que operarme. Yo, bueno, ya esto no es para mí, ya me para ver si por aquí es. Entonces venimos a Rudy, una vez me dice que hay una audición aquí en Panamá, que era el Chombo y, y Rolo, estaban haciendo audiciones para el Spanish All. Y por Rudy y yo vine, y por Rudy venimos a la audición, y entonces quedamos, y tuvimos la oportunidad que nos escucharan por primera vez. Pero si no fuera por Rudy, mira cómo la vía. Y en ese entonces Rudy y yo quedamos en... Pero tú escribiste, tú me sí, sí, ya, ya, ya tenía plena, ya tenía... Ah, que... ok. Es, es como... okay. <laughs> ya, yo ya tenía plena, pero yo no me subía a cantar por ahí, así porque... Para que yo tenía mi fama ya, porque yo dirigía banda, jugaba Baki, ahí me decían Merlín me decían Magu ya los lo que tenías, Tú lo que tenías miedo, que, que te aventaran lata. vamos a subir yo, oh, yo quien. tú, tú eres el loco. <ríe> 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 después claro, llegamos a la audición. Ese día quedamos los dos, después te cuento un poquito más de la audición esa, que fue mi primera audición. Pues lastimosamente quedamos los dos y a, la, a los 10 días, una semana, mi hermano Ruiz tuvo el problema y, y quedó preso y metió como de 4, creo que fueron 4 años y no pudo. Por eso que Ruiz se saltó, creo que 4 o 6 años. Si tuve Ruiz no participó en ninguna de esas producciones, Exacto. no tuvo la oportunidad de nada de eso. Ya cuando después que él sale, ya estamos ya, gracias a Dios, ya consagrados algo, yo, ya, ya existía Loquila, loquila se perdió toda esa transición, pero yo siempre ande voy, le doy la gracia a mi hermano Rudy, porque también tuvo que mucho en esa asistencia. Vamos, loco. Hey, hey, tengo tiempo loco. Sí. que no va a eh, Rudy. Hoy, hoy día está en la iglesia, ya sí. tiene, tiene años en la iglesia el siervo. Así que le doy gracias también a él. Pero así más o menos fue la vuelta a Winnie. Háblame de la audición. Bueno. ¿Qué pasó en la audición? En esa audición estamos en el IPTC, estamos allí en el IPTC en Colón. Y llega Rudy al salón y me dice a mí, hey Juan, yo para Rudy? Y hay una audición en, el, en la capital, loco, una este musicalia. ¿Te estás seguro? De ahí, lo comieron el dato, vamos a llegar, loco. Le insistió, insistió hasta que nos no fuimos. Nos fuimos el mismo uniforme del colegio, nada más nos cambiamos, nos quitamos la camisa y nos, nos pusimos un suerte. Musicalia quedaba en transcíclica -sí cuando llegaba a musical y habló sin pegarte un punto de mentira a Bao de musicales veían como 100 rapeadores oh yo qué demencia <laughs> lo <laughs> uno buscando su oportunidad y lo más triste era que habían artistas que ya habían grabado en otra producción y iban con una cara de triste de arriba el chombo bu lo pateaban <laughs> no lo grababa <laughs> Yo vi a Queribel. Le, 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 le hacía la de la Cuara. Y vi a Queribel, y vi a Barbero, Iceman, original, ahí fue donde conocí Original Dan. Yo me lo tengo en gloria a mi hermano Original Dan. Bueno, eran llegamos como a las 10 y media de la mañana y eran las 4 de la tarde y no, habían, no habíamos subido todavía. Cuando hago así llega a Aquila Ranks, yo digo, con él, para ti es para ti. Porque imagínate, llega Aquila y la sí sabía que yo era hermano de... De Aldo y de Jan, porque Kila de Colón y Kila no conocía. Dice Kila, hey, tú casa ahí sentado. Yo bueno, esperando. ¿Cómo es? tú eres un Runs, loco, Ve acá. Ey tú. Tú sabes que esto es la apetito. Persiguió... Hey, quítate ahí, loco. Llega, llega, llega. hay un el... <laughs> seguridad abajo. Y hermano sube y baile cuando llegamos arriba. Arriba de, del estudio, ya adentro, estaba Aldo, Denja, Tiki, Jan. El Púos, el Rolo de León, el Chombo y el Ingeniero de Sonido. Y aquí la dice, hey, blog, ¿cómo lo tienen a mi pupilo allá abajo sentado? Tienen que oír a los lapelos, que porque vienen del TON. Para toda esta vaina aquí la no la ha dicho que nosotros somos hermanos de los White, ¿tú me entiendes? Rudy <laughs> entra primero y, y la del Chombo era esa. El hey, locón. Sagua Base. Y yo manito, como así. que te <laughs> 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 y bueno, son así mi mito, Tres traes. El tercero te fuiste. Una vez que Rudy le cantó una vaina ahí, y en el segundo, el man que llega, llega, llega. ¿Cómo tú te llamas? que Bruque, Brian, apunta el nombre, y te llama un número de teléfono que busque Ay, bueno. A toda esta vaina todavía no sé quién es el chombo. Estoy pensando que el chombo es Rolo, porque me han dicho que el chombo era un manfa. Oh, y yo tenía los dos manes sentados ahí, ras. A toda esta vaina los manes hey, llega, te toca. Y para acá, rematar. En ese momento era la transición del danzal. Fíjate que en un tiempo, la tanda del bull instrumental es viejo de los 90, estaba beta Runz, esos tipo de instrumental así, espondáce, creo que es así. Ya el segundo instrumental que usó Chombo para esa audición era el Chon ah, que ya era, como Ese okay. instrumental era un poquito difícil porque ya venía la transición de los golpes. ¿no? Ya tú pones Chon con un beta Runz, con un instrumental viejo. Tú ves que a los manes estaban adelantando. ¿Tú me entiendes? Claro. Y ese comenzaba de perru, 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 churín, churín, uh. churín, tú me estás comenzando tú. O sea que había manes. Yo vi manes en, en esa audición que ese, ese intro y ese golpe lo sacaba de tiempo. Y se le hacía como difícil meter, montarse en el beat. En el claro. A suerte mía, el primero me pone los beta rangs. Yo le canto una canción que era yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa que tu muerte de solo quiero una guial que me llame de corazón cuando la besé yo a la boca soy como un vampiro la que tenga temor que no piense que soy Dios again. no quiero chica que sea caliente tampoco guial que sea impertinente quiero una guial que me sepa apreciar allá yo estaba, claro, estaba... Y, Manrique, y, y dice Rolo y hey, dice loco allá hay flow tú dices a mí como que no me convence mucho Chombo, era mal, eh, malo, oíste Es malo te cabrón Y yo, ¿verdad? Es como así me tira otra y yo le tiro otra Y me Y yo, hey, lo conté Estoy diciendo Y el chombo como que Estaba a para ti, me A mi hermano y dije Ey, Oye Tuve una vaina Una ropa una, una Que pasa por allá abajo Tienes dos más, o si no vas a este cuarto y te vas a montar ahí para el tón. Yo echaste locura con este viejo, loco. Lloras, iban. Dame que más de la pita para ver. Y pone choncito. Yoraz. Dale. Yo digo sí, ella me contesta que no, yo digo sí, ella me contesta que no casa ella me contesta que no, yo digo sí, ella me contesta, es la sincera verla, yo no te pienso mentir. Ella me dice que no, yo le contesto que sí. Tengo mi casa llena de puro magazine para regalarla a él y repartirte a ti, yo digo sí. Y él no le, hey, loco, loco, y el gole, hey, loco. loco! Esa vaina. Hey, yo le <laughs> otra persona a la cual tengo que, que darle su respeto porque el día cero creyó en mi talento el señor Roberto de León. Y entonces Rodney creyó y me dio, hey, lleguen, por la vida, parte, la parte más cruel, a toda esta vaina, los manes están afuera y nadie ha dicho nada. Nadie okay. sabe que los que están afuera son mi hermano. Es más, ¿cómo tú te llamas? Yo, Junior Ranks Man, ¿cómo? Yo Junior Ranks el hermano se le queda y, te, hey, why, why <laughs> y le dice a el chombo: Tú te aprendes o okay? que tú no le ves narizón a ese man. Ese es mi hermanito. Oh. <laughs> hey, y ahí conocimos, pero para los que no saben, y, y es una anécdota de todo esto. Mi primera audición fue con el señor Rodney Clark, pero mi primera canción que salió a la emisora no fue, no. Si sí, no creo que no fue con Ronnie. Ok, la primera audición fue con Ronnie. Pero la primera grabación, ustedes no adivinan con quién fue. ¿Quién? Con el señor Alonso Blackwood y Dicky Rance con el señor Dienja. Ya. Dienja estaba haciendo 18 quilates 2. Ah, okay, y Y quilata, para eso era moquilla. Tú me entiendes, todo junto Y Dienja ya, ya sabía de mí y, y era friend y vaina. Entonces Dien ya está haciendo 18 quilates 2 con Dicky y usó Beta Run... Y el chombo fue que grabó a, a, a Dien y a Dicky ...y hizo la producción de 18 quilates. Cuando yo hago la audición de, de Spanish Soul 2, creo que es el 2, a ¿sí? El 2, yo lo sé, sí, yo creo que es el 2. No, no tengo no como recuerdo si el 2 ajá. o 3. Yo grabo, yo hago la audición, sí quedo, eh, quedamos en que me va a llamar, pero semanas después. Comienza Alonso se Que 18 kilate 2, y Alonso me, me dice para venir para Panamá a grabar, y cuando estamos en el estudio, llega el chombo y se sienta, y yo estoy practicando, y estoy cantando, imagínate, la misma canción que no le gustaba a él, y cua, que no le gustaba, como que no le convenció, y cuando estoy cantando, que el enya me está dando la pista para que practique, el chombo y dice, ahí, hey, loco, o sea, en la suena sweet, ese quién es, y le dice enya el bruón junior Run, esa misma canción te la cantó la vuelta pasada <laughs> pues <laughs> bueno, entonces yo grabé el 18 Quilate 2 que fue yo no tengo la culpa y salimos en el Spanish Soul 2 o 3 no tengo la seguridad ahora mismo pero así fueron fueron mi primera audición mi primera grabación gracias a dios mucha gente no sabía no, 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 para no no. los que no saben alonso y, y yo y, y éramos prácticamente hermanos los la tenían una unión muy muy fuerte y éramos una sola familia, así que eh, hago para que sepan. La primera grabación de Junioran fue el Chombo y, y, y la primera audición fue con El Chombo y Rolo y la primera grabación con, con Alonso con Denja y Dicky. Rispe a Dicky, a la que tiene hermano. Dicky Ranking es Dicky Dicky Ranking. Yeah, man, yeah, the man. King. Bueno, entonces ya sale tu canción. ¿Cómo fue la aceptación de la gente? Y cuando ya, ya tú escuchaste tu canción, así como, como que dice, por primera vez ya en la, eh, en la radio, ya estás por ahí. Yo no, yo no puedo decir que fue fácil, porque en ese entonces, imagínate, en un CD grababan todos los grandes. Imagínate de Panny tenía que, que pelear contra la canción de Jan so Poss, contra la canción de Dienja, de Dicky, de Ah, de... Por lo menos en ese instrumental de John Sweet grabó Dienja. Ya ella tenía una carrera primero que yo y ya venía sonado y pegado con cuero, cuero, ya venía ese, ese pegue. Dienja grabó. Cuando hablen de revolver, okay, celular okay. phone, eh, ...dicky... si tú eres malo... No palo, palo. Original Dan, asesino, mató, oh, las, oh. Las, las <ríe> bien, <ríe> Y yo digo, sí, esa aplicación sonó dentro del mix, tú me entiendes, no fue y te quise salir, palo una vez. Ya uno va cambiando, es, es un proceso, claro. ¿verdad? Pero sí me, 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 me alegró mucho poder participar dentro de un CD donde estaban los grandes. Porque en ese momento sea la cremanata. Para grabar un CD del chombo, tú tienes que pasar un filtro muy grande. El claro. filtro del bus, del bass. <laughs> Coge tu cuara. Coge tu cuara. Hey, gol de Panamá, Cinta no. Sí, sí, gol de eh, Panamá. Gol de Panamá, yeah, Man, yeah, man, es man. Rispa a mi selección. Para que la fin. gente sepa, en el momento que están viendo eh, este, este programa, en este momento está jugando Panamá. Ya prácticamente el último partido, ¿no? Panamá sí, sí, versus sí. Canadá. Acaba de golear. Así que... Sí, porque la gente lo puede ver en un mes más adelante. Después en sí. dos meses, tres meses. Gaby Torres, <laughs> papá. Gaby Torres. Sí, okay. sí. Bueno, así fue eh, la primera canción. Después ya participamos en lo que fue los, los, los diferentes CD del de señor Ronnie Clark. Que al igual, como la historia lo... lo se escribió y, y se está escribiendo todavía de la música reggae en español, todo no fue malo. Como mucha gente dice cosas que no le gustan del señor Ronnie Clark y tenemos nuestra diferencia en ciertos puntos, igual tengo que agradecerle porque también creyó en mi talento de, de, del día cero, ¿me entiendes? Porque yo siempre grabé con Ronnie en, en un proceso donde no eran todo el mundo que podía grabar con él. Y el hombre siempre creyó mi talento y me hizo un, un buen trabajo y hice un gran éxito con Ronnie también como el Volvo, Chunfly, Fly, todo lo que fue el Español, fui de gira con los cuentos de la cripta participé en todas las Cristas, así que yo, yo digo que que todo valió la pena, todo es parte del proceso y, y tengo que darle y respeto por el hombre como productor al César, lo que es el César también influyó mucho en mi carrera musical, así que donde quiera que esté, saluda al señor Ronnie Clark, bendiciones al igual que el señor Nayo, que para los que no lo saben también tuvo que ver mucho, mucho y tiene mucho respeto de parte mía, pues creyó en mi talento, Nayo cambió el negocio. Yo me acuerdo cuando estaba DJ Junior pegado con la guerra que teníamos. Llamaban, Ahora vamos a un poquito ahí. Nos llamaban para pa show, nos llamaban para show y tú le decías a los manes que eran mil palos y los manes ah, tú eres más que Jason o qué. Los, <risa> <risa> los manes te decían mil palos y se asustaban. Ey, y damos la, los la, la número uno, manejan es que ahorita 800, 700 poche, porque eran otro tiempo, ¿no? Claro. por el bus vino y cambió la película, papá. Yo vi a, a Nayo cobrarle lo que era a todo el mundo. Eso, café, pH, yo vi a Bebi bravo, baby. Ey, ¿Cómo tú me vas a eso? <risa> <risa> eso tanto si quieres. Y a veces vean un momento cuando comenzamos a trabajar y Nayo me, Nayo nos decía nos nosotros ahí me trabajar. Yo prefiero pagarle mi plato a usted para que no canten, pero esto tiene que cambiarte por aquí que vamos. Y en realidad también creyó mucho en mi talento y, y tengo que darle su respeto también donde quiera que esté. Al señor Januario Crespo, a Rolo, a Ronnie, a Flecha, todos los días en ese momento también los que me apoyaron. Prácticamente yo, yo era familia en, en el Super Q en ese momento. Igual acá cuando comenzó caliente también. O sea, claro. todas las personas que. que tuvieron que ver en, en mi carrera y que hicimos grande éxito yo, yo digo hicimos porque sin los días tampoco no, no, no tenemos éxito en ese entonces no había redes sociales lo que Exacto. ponía la emisora lo que se pegaba Exacto. al igual de la artista se debe también al trabajo de los DJs, así que todos los días de mi, de mi país muchas gracias por el apoyo a la música del junior cuál fue tu canción la que tú dices que fue la que esta fue la que me puso en el mapa aquí en panamá <laughs> que me puso que está me pegué. Está difícil. La, me la dije, metí. Fue un proceso mira Cuando <laughs> comenzamos los panichos yo tenía un problema. Yo venía con, con una mentalidad de lírica, lírica, lírica. Y en ese momento lo que pegaba la gran mayoría, el 99% de cosas eran doble sentido. Está hablando para el tiempo de panichos y, y cuento de la crista. Imagínate, yo venía con, con un tema que decía... Aunque yo quieran o traten pararme a mí, donde quiera que yo vaya a luchar hasta el fin Quieran o traten pararme a mí, donde quiera lo voy a destruir. Por eso, rapeadores, quiero que escuchen esto en el cementerio. Hombre ya supuesto, para enterrarlo y meter su cuerpo. No quiero llanto, ni mal lamento. O sea, era lyrics, lyrics. Pero por otro lado venía, eh, eh, por si tu ejemplo, Jan so Post. ¿Quieres que le en el cubo? Pero ya el otro con... con sí, tú más... El chamba también estaba por ahí, el chamba, con su sentido. No te estoy simulando. está volando con Ay, esta está. tanta laranta. Y el chombo Russ, el chombo me dio un dato. Por eso que le doy su respeto también al man, porque además me dice a mí Junior, oye, Juan, tienes que buscarte algo que le llame la atención a la gente. Porque la gente la mismo está en otra película. ¿Tú me entiendes? Ahí fue un día, oyendo en el estudio, estaba andando el chavo. Y yo, y te no contaban con mi actriz. <laughs> y yo, oíste, loco, métase ahí en la plena. Por eso que oí una canción mía que, que fue la primera canción que tuve la oportunidad de ver una discoteca totalmente llena. Como te dije, yo era peladito, yo comencé a grabar menor, de verdad. Yo grababa y me iba para Colón. Estaban en el IPTC y papá me tenía amenazado. Si tú no terminas el colegio, tú no vas a ser artista en ningún lado. Te vas a romper la cabeza. Esa es la que era. Esto sí grababa, me iba para Colón y me la pasaba así. Pero ya cuando yo grababa esa canción, ya, ya, ya estaba acá en Panamá más, y fuimos a la discoteca Drinks, y era esa canción, no sé en qué sí se encontraba, la de Tun. Yo lo que sé, la, la crita de Tun. Tun, tun. Well Well Tun, Tun, Tun. Chambo, Tun. Tún, tún, de nuevo tún, 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 eh, la del chavo Ajá. cuando yo oigo eso en, en, en drinks y en otro café que la, nada más sonaba el tun tú eh, ese fue algo que me, me, me llenó de alegría porque la canción estaba pega me entiendes si sí te pega después de esa vino el churincho un fly vino la que grabé en, en cuento de la Crista uno la chica piden y te piden ese fue un proceso ahora en el, en, para mí en 110 no fue fácil por pues, la competencia que había en 110. Había personas que tenían el 110 comprado y hagan su puero en sí. máquina máquinas. El mismo Alonso no se la veía muy bien el 110 ¿no? tampoco. Porque Alonso <laughs> trataba, pero <laughs> el papacha tenía el 110 comprado. Cafú. Tenía porque... tenía su buen par de sí, hierro sí, en sí. los 110. <laughs> <días. risa> nosotros lo queríamos. Yo tengo Yo tengo... Es cuando bonito, loco, nosotros entramos en la mansión, nos sentábamos ahí, raza, hay que grabarlo, porque acá tuvía estuviera todos los males sacando su canción en 110, no era fácil, porque mira, había uno que no cantaba doble sentido, pero le metía, o van a solo 110, que era Aldo Están celebrando, no era así? y se pegaba, morirán en la 110 y se pegaba, ¿tú me entiendes? O sea, ahí estamos tirando puñetes, por eso le digo, en mi, en mi tiempo, cuando hablen de mí. Por favor, hablen que yo caminé entre los grandes. ¿Tú me entiendes? Claro. Entre Jagan Sopos, Papachán, Ness, Ruki, Cafú. No era fácil. No era, era fácil, que, claro. ¿tú era que si tú por lo menos lograbas estar en el mix, tú eras bueno. Porque habían canciones que se quedaban fuera del mix, que eso era una tristeza escuchar las emisoras todo el día pendiente de las emisoras que pues eran las técnicas que, que tu te canción. saltaran tú era foco tú querías llorar pero no era fácil pero poquito a poquito lo conseguimos cuando metí Churinchunfly que también fue un un día de de pelear en el estudio con cosas del chavo también con cosas del chavo que soltería hey, y, se, y Chumfly se pegó en Latinoamérica Nicaragua, Costa Rica, Salvador. O sea, me puso a viajar. Ah, Chuinchunfly no era ni siquiera Cuento de la Crita, era Spanishol. Y yo tenía que cantarlo en el show de Cuento de la Crita. ¿Me entiendes? O, el Volvo, que el todavía vol hoy en día, hoy en día, en Mega, Nueva York y en muchas emisoras de Amega, en Los Ángeles, suena cuando hacen una tanda retro de la Crita. Suena el Volvo, suena Cuba de Leche, suena Celebrando, suenan los, los temas. Suena Nes con ya tiene una nota. Corre el micrófono para acá. Suena pa acá, original. Pa acá, pa acá, pa suena, suena así. No, aja, más para acá. Ajá, ahí para suena, eh, suena original dance. Entonces eh, también fue un palo. Pero si tú me preguntas una canción que hace un antes y un después, fue cuando hicieron la transición del, del, del ritmo. Como se si grabar ya bultrón o danzalo, como le quieran llamar que fue la del fresh esta vaina no es cizaña wow, wow. yo me acuerdo que <laughs> y ya había grabado varias que habían sonado la primera que grabamos en, en que hicimos la transición del ritmo fue la de la mafia me invitaron a una, una fiesta, fiesta. Okay. Y yo me sentía en mi en mi en en tu, mi área, zona. En tu zona. yo crecí oyendo eso yo, yo era fan de bonti Bini, tú me entiendes ya el danzar vivíamos el danzar loquila en la mansión habían seis radios y nada más cuatro. <laughs> Están de casa, eh, y video por lado. Entonces cuando estamos haciendo la transición, ya venía, ya yo, yo lo veía venir. ¿Me entiendes? Me vino la mafia. Yo te conozco, Joaquín en Yo te conozco. No, a, a mí me vino la roca Gol, Hablas de bad boy. Tú, Tú no eres bad, bad boy. boy. Vino también, creo que la, la, la el pentágono no tienen lírica. No, no, no. Pero cuando graban el fresh. Ahí fue el palo. Ese año yo me acuerdo que no hubo carnaval en la tabla, pues el antivirus, que yo creo lo que la, era, se llamaba así, ¿verdad? Uh, la de las la ratas, la sí, la el antivirus, rata. sí. No hubo carnaval en, en la tabla, la más en P, no, no, me Y nosotros estábamos de gira, prácticamente vivíamos en Colombia y Venezuela. De Colombia a Venezuela, Venezuela a Colombia. Eso grabamos, no, nos fuimos para allá de gira y esta gente ponía la canción aquí, pues nosotros sabíamos nada de Panamá. Ahora, un día antes de venir a panamá para cumplir los shows, Nayo tenía toda la agenda de los shows que habían salido, Nayo fue al último fin de semana antes, venía a Panamá, al show, allá en, los shows que tiramos en Venezuela. Teníamos, me acuerdo siempre, que un show, un lugar que se llamaba El Tigre, todos los chamos, los venezolanos que están en sintonía, el tigre queda como a 12 horas en el diablo de la chancleta. <laughs> y, ese, y me acuerdo que ese, ese viaje fue... fue fue difícil, porque era, era largo, pero fue bonito. Cuando llegamos a esa gente era como si fuera a menudo, lo cuento la crista, Qué locura lo cuento la crista pegado en toda Latinoamérica. Entonces, cuando llegamos a, a Caracas, pues nos reunimos con Nayo y, y, y esta gente, Nayo comienza a dar los shows de cada uno. ¡Hey, Aldo! Llega a Panamá, tiene que, que cansar porque tiene mañana de cantar en tal lado, en tal tarima. Te toca el pH de la tabla, te toca el pH de acá, te toca cantar en este lado, cantar vieja. No me acuerdo cómo se llamaba y todo el mundo recibiendo su show. Cuando dice Ey, Juan, hey ¿no? Churín, porque no decía Churín. hey <laughs> Churín, Ey, tiene que cantar en tal lado, en tal lado, en tal lado, en tal lado, en tal lado. Y dice su Ras Junior, de Show, <t> <laughs> <laughs> Ese fue un personaje. Y le dice Nayo, ¿qué? Tú eres el número uno ahora mismo. Y estos manitos, te... ven, ya, estos día todavía ya estaba en, la, en Oquila, estaba en Está loco. Y, ¿Y después cuando llega a Panamá. Y yo pensé que era vacilón de Nayo. Y llegamos a Panamá. Dice la era zona era, en la emisora, zona era aquí, zona era, ya vio Ras. Cuando llegamos al show el domingo carnaval en la tabla, que ponen el fresh. <tú tú tú tú> <tú> ¡Ellos, hey ¡ah, esta vaina no es necesaria! ¡Ah, ¡Esta vaina está lento... ¡Puro! ¡Qué, blood! Yo casi lloro. Y esa fue mi primera canción número uno de carnaval. Gracias a Dios y humildemente. Yo soy uno de los artistas que tiene no una, varias canciones sí. número uno el Carnaval. Hoy en día ya no se ve eso. No, no. Hoy no. en día suenan varias, pero yo tengo canciones que quedaron como himno de Carnaval y canción de Carnaval del año, ¿me entiendes? Y esa fue la primera. Así que si tú me preguntas un antes un después puede eh, ser. Casualmente en estos días me llamó un muchacho que tiene un equipo de fútbol que ande matador y, y un par de, de, de jugadores de fútbol que se llama Este Deportivo Puro Talento. <risa> <risa> y me pidió favor que le grabara un, 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 un pedazo de la canción. Pero de verdad ese puede ser el, el antes y el después de mi carrera. Aquí en Panamá, ¿no? Ok, ok. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Ya tienes tu carrera... Eh, ¿Estás ahí en, en... ¿Cómo se llama? Eh, en los Kila, Ya... Ya Estás como uno de los. Tú lo veías a, a tus hermanos y los otros los que caminabas como más grande que tú. Pero llegó el momento que ya tú te igualaste ah, prácticamente a, a ah, ellos, ¿no? Entonces, eh, no sé si me salto un poquito más, porque ya por lo menos cronológicamente ya tú que, serías. Es que es difícil llevarlo cronológicamente. Sí, pero más o menos tú debes. Más o menos. O primero fue. Lo grabadera de Spanish Show, el cuento de la crista, después. Para los que no saben, se formó el grupo Cuento de La Crita. Siempre, nunca se me olvida el día que estamos en Cacasquilla, en la mansión. Alguien que te puede decir que tiene, que cuando dice algo no falla prácticamente mi hermano Jan. Porque Jan me había dicho a mí que no agarráramos, que la crítica iba a desaparecer al, al dinois. ¿Te acuerdas que el dinois estaba pegado Ajá. en ese entonces? Blah blah. Sí, sí, era... y, y orgullosamente sin payola, sin inversión, cuento de la cripta, desapareció a Dino y de toda Latinoamérica, tú me entiendes Suso, que eso fue... entonces Jan me decía a mí, se que vamos a viajar. yo hablando locura no llevo <laughs> que por otro lado Juan nos llama el chombo y le dice a Jan, ey, locón El el pasaporte? y Jan le dice, Te ofre tengo el mío y Juan, le dice Jan Juan no tiene pasaporte. Y es un problema, Juan tiene 17, ¿cómo va a sacar pasaporte? <risa> <risa> y tuve que ir a mi mamá, hace un proceso porque me era menor de edad. Y entonces hecho uno dice que vamos para Nicaragua. Imagínate tú. Y todos nosotros llevamos para Nicaragua muy sin interrogación, como que queda más allá de esa gente no oye esta vaina. Cuando llegamos a Nicaragua, por ahí están los vivo, no... Mira que me dice, hey, no cuento, cuento la crita, era como si fueran los menudos blogs, llenaban estadios. Por ahí están los videos de eso, en Nicaragua, en Medellín, Costa Rica, Hontura. Y esa fue una locura y de ahí nos fuimos para todo, Venezuela. Mira, la gente que era manager de Sacerín, era manager de cuento la crita. La gente que quería hacer una telenovela, los cuento la crita. Ya estaban los guiones hechos y todo. puede preguntarle a Nayo cuando lo vea Rondi, cuando lo entreviste. Lastimosamente eso por cuestiones, no sé, de negociaciones con Ronnie, cuando vino la separación con el BAS, nunca se llegó a cabo, pero los cuentos de la Crita eran un fenómeno hasta el día de hoy, ¿entiendes? So, después de ese cuento de la Crita, vino la transición de lo que fue cuando salió, acuérdate que lo que obligó al Chombo, me imagino, a bajar el ritmo fue cuando salió Elian con, con la rosca que se pegó guay guay esa, esa no, no, tarde ya no, la no, velocidad eh. bajó bajó un poco claro entonces, se tuvo que cada tapo que porque él no, no quería soltar el mercado de panamá verdad así que ya el CID se dividía entre 110 hay una, una tanda de 110 Tan por secciones y la posesión entonces ya viene la grabadera en, en instrumentales como la mafia eh, eh, pentágono cuando nadie hizo el suyo y ya pasa otra como a otra temporada otra otra etapa de, claro. la, de la música de reggae en español en panamá por lo menos yo yo me considero y gracias a dios que tu, he tenido la oportunidad de vivir la gran, la gran mayoría de etapas de, de cómo la, la música de panamá en, la, en reggae fue evolucionando porque yo tuve lo que fue 110 no tuve en el inicio porque no tengo lógicamente la edad de nando ni de chicho ni de nene ni de Jan tampoco fui la segunda generación porque después de esa generación una generación de rené de Aldo de tony bull estuvieron no siendo como la tercera, ¿me entiendes? Ok. Pero tuve la oportunidad de estar en etapas etapa muy importantes... como lo que fue el 110 contra la cripta, después evolucionar lo que fue el, el la plena, cuando comenzamos a grabar plena o bultrón o como le quieran decir, después a lo que fue formar parte de la confección del comando de tiburón, después saltar ahí para Panamá Music... Yo estaba en, en todo el proceso, gracias a Dios, pero hacerlo cronológicamente un poquito, es un poquito difícil, difícil. Así que tú no tengas pena y tú ya puedes tratar de, de ser lo más conciso en lo que me preguntes, ¿verdad? O so que tú querías preguntar sobre qué, después eso de eso, ¿cómo pasamos a qué Ok. Sí, o sea, después, ¿cómo? Como... Estabas... Eh... ¿Dónde era? Eh, Panamá Music. No, no. no. Ah, el Comando Tiburón. No, antes. Cuando estamos cuando, en cuenta la Crita, acuérdate, esto comenzó así. En Panamá, nada más habían dos personas haciendo producción en ese momento. Ok. Que era el señor Ronnie Clark y el señor Pucho Diamante. Pucho. Cuando se pelean ellos, porque estaban antes juntos, se pelean, el chombo hace el CD, creo que era Spanish Clash, no sé cómo será, de tal, menor de edad. Y Spanish era, Class, ajá. ¿Fue pues, Pucho fue el Chombo? Creo que fue el, el Pucho que hace Epanich Sí, creo que fue el Pucho. Porque el Chombo le hace el CD a 10 ya me graba, Cuero, Cuero. Ajá, sí. Yo no estaba ahí. Yo sé que hago así. Hago por ahí, algo claro, por claro. Ahí. Entonces <laughs> después de eso ya Ronnie comienza a producir sus producciones como Espanishol 1, Epanishol 2, Epanichol 3, ¿verdad? Nosotros comenzamos a grabar creo que en el 2, porque tampoco estoy seguro si fue en el 2 o en el 3. Después de Spanish Shore, comienza a salir lo que cuento La Crita, cuento La Crita 1, 2 y 3 Después Cuento La Crita 1, 2 y 3 Creo que viene lo que es la Super Galleta La Banda O sea, es un, es un proceso porque cuando se Separa eh, Rodney con Nayo Entonces viene otra etapa Otra porque etapa, no, claro No fue, no fue Panamá Music de una vez Acuérdense que Nayo se separó Y Nayo siguió trabajando, fue Factoría en ese entonces estaba entrando factoría a nivel internacional y en ello se quedó con Aldo con... que para lo que me preguntan fue una de las mejores decisiones y jugadas de mi vida bueno. cuando se separa el señor Rodney y Nayo todo el mundo estaba con Nayo, porque en realidad sinceramente como persona, Nayo es mucho mejor que Rodney o sea, se sabía ganarse mal o pelado todo el mundo se llevaba más con Nayo que con el chombo. Pero ahí había un problema. Cuando se separan, eh, Nayo tiene a Aldo, a Denfra, a Joy, a Fela, principal, mi persona, y el chombo prácticamente no tenía a nadie. Ahora, el chombo me llama a mí me dice a mí, hey, loco, allá tú no vas a ser primer bate. ¿eh? tú vas a cuatro cuarto o quinto bate acá tú a el barco tú me entiendes entonces también otras cosas que yo le decía a nayo hablando como friend... porque hoy en día yo tengo un último problema con el bus y, y le deseo el de amor éxito de, en todos sus negocio y sus cuestiones una de las cosas que yo decía era que ya la queja que habían cosas raras en la finanza de lo que era cuento la cripta... en la verdadera de cd y eso ya se le habían puesto a Nayo y Nayo decía, qué onda, loco. Estaba hablando vaina, esquina y está robándola a la nadie. Que bru, qué, qué brayo. Bueno, si tú dices culpa. Cool, pues. Nunca se me olvida lo que me decía Aldo y en realidad la verdad. Yo soy el más chiquito de, 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 lo, de la pandilla. Yo no puedo estar poniendo pega con, con, con ellos porque <laughs> me planchan <laughs> y ya quedo planchado. En ese entonces, hermano, cuando... El chombo te decía plancha papa, era vaina seria. La plancha dorada. Que eso te desaparecía el área. Si no pregunta a Jan Yagansopos, que tuvieron varios años y bien. tiene que darle gracias a que se peleó pucho con el chombo y ya vieron la luz de nuevo, bro. igual que por un tiempo tenían plachado a mi hermano Yan, hice un respeto a Yagansopos, y nada más estaba grabando René, Tony Bull. Aldo, que fue ese tiempo que esa, esa eran los manes, sí, Cachaco, vi. René, Tony Bull, Aldo, Cachaco, ya no existía. Estaba de Jan y el después pasándola en la mansión. ¿No me entiendes? <laughs> Cuando se pelean, que graban en, en el CIS que te digo, que ya vuelve a salir, ya no que reventó el área con el pan. Ya lo de Rasta su, Entonces, ahí vuelve a ver la luz. Así que cuando te decía el chombo y nayo plancha, era que tenía que preocuparte. Y a lo siempre me cuidaba que me cuidara eso así que yo miré para la playa lo que el hombre diga como decía mi papá sí señor no se discute <laughs> pero cuando le tocan el bolsillo al bus que ahora es a él que le tocan el bolsillo que sale pega con el chombo entonces ahora sí el chombo el arroyo ah, está yendo a la vaina pero a esta vaina yo siempre me llevé bien con el bus entonces yo me senté en mi casa y en realidad vi la, las cosas bien porque es como decía el chombo cuando vieran allá, yo ni iba a ser primer bate ni uno de ellos. Denfra estaba pegada para el tiempo ese que tenía, hasta propaganda con la cervecería, abajada, sí, estaba. En el tabaco. así que y además me fue bien porque ellos se fueron de gira. Yo creo que después principal reculó cuando yo me quedé el abacado, no me acuerdo bien, pero yo sí me quedé con el chombo Y Aldo, Fela, Joy Montana, Denfra, y se quedaron con Nayo. y se pegaron mucho internacionalmente porque fue hizo el boom La factoría pero yo quedé en panamá y entonces comenzó la era de eh, la banda super galleta y todo sucedía en el junior yo grababa cuatro y cinco canciones tres canciones por cd tú me entiendes ah? prácticamente yo era el primer bar y cuando vino tu una nada me me yo grababa hasta cuatro canciones por cd de, de la banda acá tú me entiendes Vino los PH1, PH2, mami, o sea, ese fue otra etapa de cuando estábamos en Super Q, pero todavía éramos una pandilla, porque en Super Q todavía trababa flecha, magnético, rolo, el, el chombo, a veces hacía cabina, trabamos ahí, ¿me ¿no entiendes? O se fue claro. otra época. Todavía no existía Comando Tiburón cantando. Después se creó el grupo, creo, de Comando Tiburón, pero yo era un grupo de DJ. De DJ, de claro. Roca plena, ¿me ¿no entiendes? Entonces, esa era otra etapa. Todavía no existía ni Comando Tiburón, ni Panama Music, ni nada de eso. Éramos simplemente Super Q cool. en ese momento para decirte algo. Cayó de caliente, caliente, todavía no existía caliente, ¿verdad? No, 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 yo creo que no. Eh, y, sí, y sí, sí, y sí, eh. yo creo que sí, pero estaba como salsa. Ok. Entonces, allá en Super Q era, a pandilla que te digo, y en Fabulosa andaban allá esto con las propia y la N Romantic Style creo que estaban en eso ¿me entiendes? y guau wow, si no me equivoco también. tampoco wow, después comenzó cuando se pelea el chombo con nayo y Nayo coge a guau wow como emisora a casa para pelear contra Super y como sus producciones exclusivas con guau wow, porque eso también se veía antes sí, claro o sea, una pandilla grababa con una emisora y la emisora ahí sería la exclusiva y después se corrían para otra emisora entonces para que tú veas cómo evolucionó todo el negocio de la música verdad entonces, en ese momento estábamos en Supercultura. Allá no existía nada de ni Comando Tiburón, ni, ni Panamá Music, ni nada de eso. Esa es la etapa que tú estás preguntándome. Ajá. Después de ahí, viene lo que fue Comando Tiburón, que era un grupo de DJ que tiraban plena, pero ahí viene el pedacito. Cuando le dice el señor de Valderrama a Rolo, y creo que a Flecha, o al Chombo, a Andy, no sé que quería un jingle para el pH, para el, pop, el, PH, era el pop era el pop eh, Entonces, y mira cómo es la vida. Cuando es patino puede ser plantita. Iban a estábamos haciendo un CD, yo creo que era la banda, no me acuerdo el CD que estábamos haciendo. Y ese día yo tenía que ir a audicionar, a presentar mi proyecto. Me tocaba grabar para el CD. Y ese mismo día tenía que ir principal a una reunión con Andy, el Chombo y Rolo, para hacer el PH. El que iba a grabar el PH era el señor principal. ¿Tú me entiendes? Yo voy a la casa del principal. Él vivía aquí en estas multitudes, después que tú pasas Balboa. ¿Balboa? ¿Via Balboa lupe. No, Via lupe no. Vía Gabriela. Via, ah, no, eh, no. ¿Verdad? Antes ya pasa Carolina. Eh... Villa... Villa Lorena. Villa Lorena. Villa Exacto. Lorena. Y el Prince vivía ahí con una Yali. ¿verdad? Ahora yo yo todo el Prince. Yo, hey, Aquí a grabar. Yo voy a su chante y todo. Mandy, Vamos a hablar la puerta. Mandy hey, que, que, días eso más que voy ahora que estoy ocupado. Como estoy en un caso. Lloras. Dale, pues como tú digas. El también estaba pegado. Así que va va a su tono. Yo sí, fui a mi, yo sí fui a mi audición, bro. Y cuando yo llego a la audición me dice chombo y andy rolo que hay locos el prince yo quien se me dice que viene ahora que está ocupado <laughs> tema la vida loco y ya de que eso para morar o no moraba dice rolo uno tiene por ahí de bueno pon el instrumental yo tenía una canción que se llamaba la canción del estúpido Oye, oh, esa historia patria esta es la canción del estúpido Estúpido Esta es la canción del estúpido Estúpido Esta es la canción del estúpido estúpid, Estúpido Estúpido Tú eres un gran, gran estúpido Ese. Y yo voy en el ras. Así es como cool Y se y Ey locón, llega Ey chombo, vengo a, venimos ahora Y se va el rolo en su carro con el Junior Y nos fuimos para el Prado del Dorado Nunca se me olvida y me presenta el proyecto Rolo de que tenemos que grabar un jingle para el PH. Y comenzamos a estructurar toda la canción entre yo y Rolo. Llegamos con el proyecto de Chombo y a más le gustó, más Cinta no cuero. Y sale el PH, bro. Estoy Junior está de gira todavía con en la demencia de siempre, Colombia, <laughs> la que, está, que no se puede estable para más pero sí me acuerdo que ese año si sí hubo carnaval en la tabla y yo tenía un con Aldo, Aldo y, y otro de la pandilla de nosotros y yo sí es más chiquito yo voy a abrir, y yo ahora hey, dale yo voy primero y dice baby, hey Junior no puede abrir, lo manes como así, oh Junior Sierra, lo Raz como así, para ese tiempo todavía el que cerraba era, es todo, tú y lo manejo Raz, el... lo hey <laughs> <lo> <laughs> Junior Sierra, habló Canta este, canta Aldo. Cuando sale Junior, blog. Empujando su Blood Canción carnaval número uno. ¿Tú te acuerdas? Exacto. Se fue una locura, blog. ¿Tú me entiendes? Entonces, mira tú. Eso era para mí porque yo, yo, no, yo no contaba con eso. Entonces ahí grabamos PH2. bram 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 El PH... Sí. Y para que tú sepas. Cuando hablábamos el pH 2, estábamos trancados. Teníamos cierta parte del pH, pero no teníamos coro. Y había una canción, porque yo sí es lo que leí la, 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 el rispe a lo que se merecen. En Expedientes 2, yo creo que era Expedientes 2. Una de las últimas canciones era una canción de mi hermano Jan con Poss. Que si era así parecía. era No era parecida. Yo saqué el coro de ahí. Porque a mí me gustaba. <laughs> te hey, bram 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 bram, experientes eh, eh, oh. Big Odious, roba 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 bram 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 bram, bram 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 Big pero yo creo que ya mi hermano ya no estaba aquí en Panamá, así que no sé si lo llamé o para utilizar el coro, porque también ese coro venía en inglés, en esos tiempos su su vaina, su, uno hablaba con zambaita y uno fo la modificaba. <laughs> a todo esto, yo, hey, hey, Rolo, vamos a meter esta vaina. Bram, 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 el pH seco. Vamos a tomar todo con la mano arriba. Ah, ah. Bram, bram, bram. Bombo, claro. Número uno de carnaval también. ¿Tú me ¿O es que? Y ahí viene el pedacito y todavía no había comando tiburón. De Decanta. Cuando yo grabo, el mismo año que yo grabo Mami, el mismo año que yo grabo Mami, viene el Comando Tiburón ya a presentarse, creo que fue así, en el PH de las tablas por primera vez como grupo. Ahora ahí también me otra anécdota. Cuando Denya, el señor Eddie Vázquez, porque tengo entendido que fue Eddie Vázquez, traicionero <laughs> <laughs> mentira, ese fue ese el de Colón Eddie que le da la idea a, a Denja de grabar esa chica que tú tienes no, 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 no. esa canción es ese nombre campesino nunca, nunca morirá es una canción de los campes de Colón cuando Denja graba esa canción que se mete y se pega esa vaina un día estoy con, con Rolo, y un chavo en Survivor, en la discoteca Survivor. Dorado. Oh. ¿Cómo se llama la que estaba atrás Dorado? Survivor. Survivor. Bueno, esa. Y Rolo se me queda viendo y me dice, y entonces, <laughs> y ya, <laughs> y Rolo me dice, a mí hay que sacar algo, porque si no, esa es en la sabata carnaval número uno, y yo chuleta, en vida real, dame qué hacemos. Y nos vamos al estudio. Y ya Rolo y yo veníamos con la idea de mezclar lo que era... Banda completa. A mí se me hacía fácil, como te dije, yo siempre... Eh, Por la man, banda. De la banda. Y yo llegué, para los que no saben y piensan que a veces uno lo ponen ahí adelante, en la primera fila, porque uno... que porque figura ya, y eso? Yo, gracias, yo siempre fui criminal en banda, en mi tambor. Y hasta eso le doy, tú me entiendes. Entonces yo llegué al hogar con 15 y 6 años. Y a esa edad yo fui primer fila, primera fila en el hogar. Lo hice respeto a la gente del hogar. Yo vine PTC. Yo ni siquiera cantaba. Nadie sabía que yo era hermano de Aldo, ni de Jan Sopo, ni nada de ellos Todavía. ¿Entiendes? Creo que era 14, 15. Pues yo comencé a cantar los 16. 16. 15 para 16. Estaba en ese proceso. Como te dije, yo cantaba Matur con la gente de la banda. Nada, y te dio una tarima que me tiraban lata. Ese tiro no iba. <risa> <risa> a todo esto cuando, cuando vamos a... a... A hacer la canción, ya a mí se me hacía un poquito más fácil porque yo tenía conocimiento de, de ciertas melodías de la banda. Y Rolo llega con una melodía que fue una de las que más me gustó, que fue Mami. Ese cachito, creo que se llama cachito, el tema original es del hogar. Oh, me dicen por ahí que ese tema venía del Duque, no tengo información sobre de que es que un... había que otra parte la tocó, la sacó el señor Lara, ese es un revolución de banda. Pero yo la escuché por primera vez en el hogar, ¿me entiendes? Y yo modifiqué eh, la canción o el, o el tema de la banda porque Cachito era una plena y la otra parte, era otra plena. Yo arrifó la Unila 2 para hacer la música. Entonces me fui para el estudio, saqué las letra. Y a Rolo le gustó la idea y sacamos la canción para bien el pedacito Sabroso. En ese entonces hubo la Teletón. Y gracias a Dios yo la Teletón con Rolo. Rolo me estaba animando. Y Rolo se encuentra al señor Alonso Blaua en San Antonio, en una lavandería. <risa> <risa> y es se para de ese para Alonso. Y en este pa haciendo vaina. Y, y rolo dice te como así hasta cuando van a estar cargando a Junior todo lo que ustedes además saben anima suba la mano suba la mano y después el cante y se pega porque ustedes mismos ponen su plena en la emisora que lo están cargando pues dan que él mismo anime su vaina pues dan lo que anime su vaina o sea, que yo tiro a mi pega con y llega rolo a negret estamos a negret haciendo ese tema a negret Respect a Gret. y llega rolo con la cocua porque le gustaba el bochiche también al far y que hay mano <laughs> yo que ahí viene aquí me acabo de encontrar yo a, a denja. Yo, sopa que yo que eso para que dice esa dice que hasta cuando te vamos a cargar a ti yo como así te ofi, de que porque tú animas tu vaina tú mismo yo como me dijiste espera tú una vaina entonces por esa razón motivo circunstancia la canción comienza así hey comando ¿quién dijo que yo no podía animar Levanta la mano, 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 levanta, levanta la mano, levanta, levanta la mano, levanta, la mano, que dice Baby. Era por eso, ¿sí me entiendes? Hasta el comercial le tiramos la puya porque esa era la pega que teníamos ya Alonso. Y el tema se mete, blog número uno de carnaval. Y no tiene que pegarnos mentiras, tú eres DJ. No, sí, claro. Número uno de Carnaval. Vamos por la cuarta canción número uno de Junior, de Carnaval. Luego aparece el señor Ronnie Clark con una jugada que nunca la entendí, todavía no la entiendo. Es más, se inventó una ira en Europa.